Pero tengo aquí el ¿Lo quieres? Buenas tardes, vecinos y vecinas del barrio de San Nicasio. Vamos a dar comienzo a este pleno de la Junta Municipal de Distrito de San Nicasio, que se ha convocado en tiempo y forma con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo del 2016. Punto segundo, presentación de la memoria de actividades de la Junta del Distrito de San Nicasio durante el año 2015. Punto tercero, información sobre la concesión de subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la Junta de Distrito de San Nicasio, año 2016. Punto cuarto, información sobre la programación de actividades de la Junta de Distrito de San Nicasio hasta el 31 de octubre de 2016. Punto quinto, solicitud de comparecencia por parte del Grupo Municipal Popular al Director General de Servicios sobre las actuaciones a llevar a cabo en el barrio de San Nicasio. Punto sexto, interpelación al concejal de Cultura y Festejos por parte del Grupo Municipal Popular sobre las próximas fiestas de San Nicasio. Punto séptimo, urgencias. Parte de control. Octavo, punto octavo, ruegos. Punto noveno, preguntas. Y sin más, vamos a dar comienzo a la celebración de este pleno. Punto primero, aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo del 2016. Todos los señores concejales creo que deben tener una copia de este acta. ¿Alguna intervención sobre la misma? Pues si es así, pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto segundo. Presentación de la memoria de actividades de la Junta de Distrito de San Nicasio durante el año 2015. Todos los señores concejales tienen en su poder la citada memoria. En ella, como pueden comprobar ustedes, pues se recoge todas las actividades que se han ido realizando en el distrito durante todo el año 2015. Desde las actividades hasta las solicitudes que se han recibido referente a la utilización de los espacios. Por ejemplo, el Salón de Plenos ha tenido 128 solicitudes. La Sala de Reuniones ha tenido 50 y otros 21. Si algún concejal quiere intervenir. Señor Alonso, tiene la palabra. Simplemente decir que este punto segundo nos traen ustedes una memoria de actividades que realmente no es una memoria de actividades de la propia Junta de Distrito, sino que es una memoria de actividades del Centro José Saramago, que se hace, por como todos los años, por el técnico, el coordinador del centro, que está muy bien, es muy detallada, pero aquí no están las actividades exclusivas de la Junta, son las actividades que realiza la Delegación de Cultura, porque las que realiza la Junta de Distrito serán ni una décima parte. Simplemente pues mencionar eso. Gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Delgado. Gracias, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar a los padres y madres de la Escuela Infantil Jeromín, que están aquí en su reivindicación, en su justa reivindicación, que esperemos que por parte del Gobierno sean atendidos, que no lo fueron en la última sesión plenaria. Y por el otro lado, pedir el ruego o solicitar a la Presidencia
que toda esta memoria de actividades se colgara en la web, porque no es tan importante o no es lo único importante que los miembros de esta Junta sepamos las actividades de esta Junta de Distrito o de este Salón Saramago, sino que sean los vecinos y los ciudadanos de San Nicasio y de Leganés en su conjunto los que sean conocedores de estas actividades. Por lo tanto, rogaría que todo esto se colgara en la página web o de alguna manera que todos los ciudadanos de Leganés fueran conocedores de esta información. Nada más, gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, señor Alonso, yo creo que no sé si alguna actividad de la delegación de festejos se ha colado, es posible, no lo sé, y de cultura, pero desde luego le puedo decir que todas las que aparecen o todas las que han hecho, se han hecho desde la delegación de la Junta, todas aparecen, absolutamente todas. Y por lo que nos solicita el señor Delgado, sí, no sé si todavía está, pero era intención nuestra, desde luego, colocarla. No sé si ha llegado o se ha colocado ya, pero sí, sí, por supuesto que sí. Nos parece bien y así se hará. Punto tercero. Información sobre la concesión de subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la Junta de Distrito de San Nicasio del año 2016. Los señores concejales tienen el informe en el que se detalla todas y cada una de las subvenciones que se han dado a las entidades del barrio sin ánimo de lucro. Como ven, hay un total de 10.120 euros, que es el total de las subvenciones destinadas a esta partida, y están repartidas entre 9 asociaciones y entidades. Ahí ven ustedes qué cantidad corresponde a cada una de ellas. Para la Asociación Deportiva Cultural y Recreativo Lemans, bueno, yo creo que huelga, porque todos ustedes tienen el informe, y yo creo que repetirlo, si lo consideran, podemos pasar a debatirlo o a votarlo si lo creen oportuno. Y si creen que lo deba decir, lo digo, no hay ningún problema. Perdón, no hay que votar, me dice el señor secretario. Pasamos al debate. Bien. Señor De Diego. Señor Delgado. ¿Uno más? Sí. Señor De Diego, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quisiera empezar mi intervención recordando un pleno que tuvimos aquí en el mes de marzo, en el cual el concejal de la Junta de Distrito vendía a bombo y platillo que las subvenciones para la Junta de San Nicasio iban a ser de 20.000 euros y no se cansó de repetirlo en toda aquella jornada. El Partido Popular y otros grupos de la oposición le dejábamos bien claro que nunca serían esos 20.000 euros, que la subvención sería por un total de 10.200 euros, que las bases además se aprobaban en esa Junta de Distrito, con lo cual, bueno, o se veían en esa Junta de Distrito, con lo cual esa subvención no se iba a aumentar. Y usted no se cansó de repetir que se iba a hacer, que se iban a dar 20.000 euros y que esa era la subvención. Bueno, pues la realidad es muy tozuda y al final se ha dado con ella de frente. Son 10.200 euros, que era lo que decíamos todos los grupos, pero es que además ni siquiera se ha planteado una modificación presupuestaria para que esta subvención se pueda aumentar. Con lo cual, no son los 20.000 euros que usted decía, es que tampoco hizo nada porque esa subvención se aumentara hasta los 20.000 euros. Esperemos que en esos presupuestos, que teóricamente deben estar preparando, amplíen esa subvención a los 20.000 euros, que nos gustaría apoyar, y
en cuanto a la redacción de puntos que han dado, sí que nos hubiese gustado una pequeña descripción de, bueno, pues todos los proyectos que se subvencionan a LEMAS, a, bueno, pues a todas las asociaciones que aparecen aquí, por tener un poco de conocimiento de qué actividades se van a subvencionar y qué se va a hacer. Nada más, muchas gracias. Señor Delgado. Sí, gracias, presidente. El punto, que es el punto tercero, dice información sobre la concesión de subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Y en su intervención, señor presidente, no ha dado ninguna información. Ya que no la ha dado usted, la vamos a dar nosotros para que los vecinos aquí presentes sepan a qué se están destinando estos 10.120 euros, que, como ha dicho el señor Diego con anterioridad, no son los 20.000 prometidos y anunciados en otra sesión por el señor presidente de la Junta, sino menos de la mitad. ¿Y a qué van destinados? Pues 1.672 euros van a la agrupación deportiva LEMAS, al proyecto Fiesta de San Nicasio y Actividades 2015. Van a ir 1.087 euros a la Asociación Espacio de Solidaridad y Encuentro para el proyecto Por y para el Barrio. 1.003 euros van a la Hermandad de San Nicasio para el proyecto Fiestas Patronales en honor a San Nicasio. 836 euros a la Asociación Cultural Tepai para el proyecto Pinta tu Careta, Botes Luminosos, Teñir Camisetas. 2.091 euros van a la Asociación de Vecinos de San Nicasio para el proyecto Fiestas de San Nicasio 2016. 669 euros van a Sorbaes, Asociación Oro Biovitasain Apoya Europax para el proyecto Esencia Biovitasain del Artepax. 1.170 euros van a Asociación Juvenil Unicornio para el proyecto En San Nicasio Todos Sumamos. 1.087 euros para la Peña Los Vinagres para el proyecto Fiesta de San Nicasio 2016. Y 501 euros van para el club Motoclub de Edelweiss para la sexta concentración San Nicasio 2016. Esto que estamos diciendo desde Unión por Leganés, nos gustaría haberlo oído directamente del concejal presidente de esta Junta, porque para eso era el punto de información. Y una vez más insistimos, como en el anterior, que no es lo importante que lo sepamos los concejales, ni siquiera a lo mejor los aquí presentes, sino lo fundamental es que lo sepan los ciudadanos de Leganés, por lo que también reitero el ruego de que se cuelgue en la página web o se dé conocimiento de toda esta información a todos los vecinos. Nada más, gracias. ¿Alguna el señor Buga. Señor Buga. Sí, muchas gracias. Solamente como representante de la Asociación de Vecinos de San Nicasio, únicamente reclamar y reivindicar la dotación de una partida de subvenciones un poquito mayor para esta asociación, dado el volumen de actividades que realizamos durante el curso y sobre todo en la fiesta de San Nicasio, la cual nos va a impedir este año, este octubre, poder realizar más actividades de las que teníamos planificadas por esa falta de presupuesto o por esa partida de subvención que a nuestro entender es bastante baja. Y por lo tanto no atiende a las actividades que tenemos que desarrollar, son pendientes en desarrollo, por esa falta de, no sé, de presupuesto o por esa falta de subvención, para entender. Muy bien. Bueno, ¿alguna intervención más? Perdona, Mercedes, no te había visto. No te he visto antes, Mercedes. Nada, no te preocupes. Nosotros lo que nos gustaría saber es que, como bien ha dicho el señor De Diego, se prometieron 20.000 euros para la subvención y que al final se ha quedado en 10.000, que era lo que se había previsto ya en esa propia junta de que no iba a ser, es saber exactamente cuáles han sido los motivos por los cuales no se ha hecho ese aumento y si no se ha superado esa partida, los motivos y a dónde se va a destinar esa partida, porque suponemos que si se prometieron 10.000 euros más, en algún sitio a lo mejor se van a recolocar dentro de la Junta de Distrito de San Nicasio, entendemos. Si no va a ser para subvenciones, ¿para qué otro destino va a ser? Gracias. Bien, pues también siguiendo el criterio de brevedad, que todos han hecho gala, todos los concejales han demostrado, yo también. Vamos a ver, es verdad que nosotros, en principio, nuestra intención era subir a 20.000, a 20.000 euros. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en cuanto que tengamos o bien el presupuesto aprobado, que está presentado, señor De Diego, o bien la modificación presupuestaria.
Nosotros teníamos solicitado, me parece que eran 20.000 euros más para la Junta Municipal de Distrito. Me parece, ¿era así, Jaime? Eran 20.000 euros más. Evidentemente, esto no ha podido ser porque todo el mundo sabe que el equipo de gobierno lo componemos 7 concejales y la oposición lo componen 20. Y todo el mundo sabe el bloqueo permanente y sistemático al que estamos sometidos. Esta es la razón. Que los concejales me pregunten esto me parece no inaudito, pero sorprendente. ¿Saben ustedes la causa? ¿Cuál es? ¿Saben ustedes la causa? También lo saben los vecinos. Nosotros no podemos hacer más. Nosotros estamos con el presupuesto del 2014. No podemos hacer más. Y lo poco que queremos hacer más, esa base, y hacemos más, esa base de muchísima imaginación y trabajo. La especificación de los puntos lo conocen todas las entidades, puesto que es un trabajo técnico que se reparte y se informa. ¿Que todos los vecinos de Leganés no conocen este trabajo? Pues seguramente que no. Pero todas las personas interesadas en la subvención, ¿lo conocen? Evidentemente que sí. Y estos puntos se distribuyen técnicamente y objetivamente aplicando unas tablas, un baremo que todos saben y conocen. Antigüedad 5 años, antigüedad 10 años, socio más de 50, socio más de 100, objetivo 3, objetivo 5, todo eso se va baremando. Y al final salen los puntos que se otorgan objetivamente, con máxima transparencia. Todos los puntos que salen se dividen por la cantidad que está asignada, que son los 10.120 euros, y así se reparten las subvenciones. No me importa decirlo esto, ahora, mañana y pasado, porque esto todos ustedes lo conocen igual que yo. Y de hecho los informes que se reparten lo recogen. No hay ningún problema. Decía el señor Delgado, es que esta información la tenía que haber dado yo. Si he empezado diciendo que si ustedes consideran que la lea, la leo, no pasa nada. No hay ningún problema, porque entiendo que todos los señores concejales y todos los vecinos interesados saben qué cantidad les ha otorgado. Por ejemplo, la Asociación Juvenil Unicornio sabe que tienen una cantidad de 1.170 euros. Motoclub Edelweiss, 501 euros, lo saben. Pero que si consideran que lo tengo que decir, ya el señor Delgado pues lo ha hecho, y además lo ha hecho bien, porque para eso le damos los papeles. Y bueno, pues lo sabía, lo ha leído, fenomenal, no hay nada que objetar a eso. Señor Muga, claro que sí. Nosotros siempre hemos considerado que la Asociación de Vecinos de San Nicasio necesita más, porque hace más. Nunca lo hemos negado. Pero no le voy a repetir otra vez las causas y las dificultades que tenemos. Así, si el objetivo de la oposición es bloquear permanentemente, así acabaremos la legislatura. No podemos aprobar nada, pero no porque no esté en nuestras manos o nuestra voluntad. Claro que está en nuestra voluntad facilitar bastante más recursos, porque creo que se lo merece la Asociación de Vecinos de Aniquil. De hecho, en el programa de fiestas, pues aparece junto con Lemans y Los Vinagres, pues la Asociación de Vecinos, pues siendo gran protagonista de las fiestas. Pero la realidad es la que tenemos. ¿Y cuál es? Pues que tenemos unos presupuestos prorrogados, unas modificaciones presupuestarias que no somos capaces de sacarlas, y en esto nos encontramos. En esto nos encontramos. ¿Es culpa de este concejal? ¿Es culpa de este equipo de gobierno? ¿Es culpa del señor alcalde? No, la verdad es que no. Destino, doña Mercedes, no hay ningún destino. ¿Qué destino va a haber de lo que no existe? Nosotros nunca hemos dispuesto de 20.000 euros para esta partida, nunca. Nos hubiera gustado tenerlos, pero como no han existido nunca 20.000 euros, no tiene ningún otro destino. Ningún otro destino. Bien, pues si les parece, señor Delgado, vamos a abrir un segundo turno de intervenciones, si les parece. Señor De Diego. Señor Delgado, ¿alguno más? Mercedes, esta vez. ¿Alguien más?
Vale, pues tiene la palabra el señor Diego. Muchas gracias. La verdad es que yo lo que no quería es que me leyeran los títulos de todo lo que han presentado las actividades. Si lo que vamos a dar es información, a mí me gustaría saber qué significa en San Nicasio Todos Sumamos y qué se va a hacer con esta actividad. La fiesta de San Nicasio y actividades 2015 que se le abona a Lemans, qué pensaban hacer. Es decir, dar un breve resumen, un dato, una reseña de qué se iba a hacer con esto. No que me den el título, porque esto, bueno, aparte de que se publica, obviamente cada una de las asociaciones sabe cuánto va a cobrar, pero a lo mejor el resto no sabe lo que va a cobrar la de al lado. Y a lo mejor no sabe lo que va a hacer la de al lado y se duplican. Lo único que esperábamos, y pedía información, que nos explicara brevemente con una reseña qué pensaba hacer cada uno de estos proyectos. Era tan sencillo como eso. En cuanto a lo de vamos a hacer, que ha presentado los presupuestos o que los han preparado, no sé qué, yo me congratulo de ello. No va a pasar lo mismo que este año. No sé si algún año tendremos, aparte de hacerlo, tendremos esos presupuestos y los podamos ver. ¿Mejor así? Muchas gracias. ¿Empiezo del principio? Vale. Lo que decía, que usted no ha presentado ni siquiera una modificación presupuestaria para llevar, a ver si tiene el apoyo o no de los grupos. No la ha llevado. Es decir, que no puede decir que lo vamos a hacer o que lo tienen pendiente porque ya no da tiempo. Aunque llevan a la modificación presupuestaria para aumentar la base de subvenciones, no la van a tener. Porque además la modificación presupuestaria el día 31 de diciembre vence y no vale, con lo cual ya no se puede hacer. No diga que lo va a hacer porque ya no tiene ningún sentido, porque aunque lo hiciera no podría. Pero tampoco puede hablar de bloqueo. Les recuerdo que en el pleno pasado se aprobó una modificación presupuestaria y para este pleno del martes, día 20, lleva otras dos y seguramente alguna también salga. Con lo cual no hay bloqueo por bloqueo, hay bloqueo en las cosas que solo ustedes ven, pero en las cosas que vemos todos y que todos creemos que hay que apoyar, salen adelante. Y seguramente si usted se hubiese preocupado de presentar esta modificación presupuestaria, yo estoy convencido que la gran mayoría de los grupos hubiésemos votado a favor. Con lo cual, no se ha hecho por dejadez, pero no por bloqueo de la oposición. Y por repetir lo que dije antes, lo único que pedía es que cuando se hace la información de las subvenciones que se van a dar, que hubiese una breve reseña a qué se van a destinar. Es decir, que leer el título está muy bien, pero no sabemos si con ese título se van a pintar fachadas, se van a regalar camisetas, se va a dar de comer o se va a hacer la fiesta de la tortilla. Lo que pedíamos es una breve información, porque el punto, si no recuerdo mal, se llama información sobre la concesión de subvenciones. Nada más, muchas gracias. Señor Delgado. Gracias, presidente. Señor Luis Martín de la Sierra, interesados en la subvención, en cuál es la cuantía y en qué se va a destinar, no están solo los que van a recibir la subvención. Entiendo que están todos los vecinos de Leganés, porque a todos los vecinos de Leganés les interesa saber a qué se destina el dinero público. Por lo tanto, creo que está en su debe el no poner en conocimiento de todos los ciudadanos de Leganés a qué se destina y para qué cada una de las subvenciones que usted está aquí detallando en esta sesión plenaria. Y por otro lado, vamos a decir la verdad a los ciudadanos, porque yo creo que están muy hartos de que le mientan sus representantes políticos y en concreto sus gobernantes. ¿A usted en concreto se le ha bloqueado el que destinara 26.000 euros en una tarde de toros en La Cubierta? ¿A usted en concreto le ha bloqueado a alguien el que destinara cerca de 50.000 euros en una ópera, la llamada Ópera Carmen, en un solo día, además en un aforo que no llegó ni a la cuarta entrada de La Cubierta? ¿Cómo puede usted hablar de bloqueo de nadie cuando en este ayuntamiento, el gobierno, a través de la Junta de Gobierno, en donde solo están ustedes, se ejecuta el 90% de las competencias de esta ciudad? ¿Cómo puede tener usted esa desfachatez? ¿Cómo puede usted hablar de bloqueo de la ciudad cuando hace un mes han destinado ustedes, con el apoyo del Partido Popular, 2,5 millones de euros para el Club Deportivo Leganés, para una sociedad anónima deportiva, para un club privado? ¿Cómo puede usted hablar de bloqueo y de que alguien le está negando los presupuestos cuando ustedes ni siquiera los presentan? Que sepan los vecinos, el gobierno de la ciudad, estamos a 20 de septiembre, a día de hoy no ha presentado ni un proyecto de presupuestos, ni para el 2016 ni para el 2017.
Mire, yo iba a incluir en el apartado de ruegos el que se le entregaran a ustedes, a cada uno de los miembros del Gobierno, un paquete de clines, porque vienen ustedes ya predispuestos a llorar y a hacerse las víctimas. Pero es que eso no cuadra con la realidad. La realidad es que ustedes actúan y se comportan de una manera incompetente, son muy ágiles y muy fácil criticar, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid por el estado, es verdad, de cómo está el colegio 1812 de Vereda, pero en cambio se esconden como avestruces por el estado de la Escuela Infantil Jeromín o por el estado de la Escuela Infantil de la Fortuna. Para eso ustedes siempre tienen a alguien a quien buscarse una excusa o buscarse un argumento. Sinceramente, me parece vergonzoso esas excusas, esas coartadas tan tristes que ustedes se buscan, y yo le agradecería, señor Martín de la Sierra, un poquito más de responsabilidad y por lo menos, aunque sea en pequeñas dosis, algo de sinceridad. Nada más, gracias. Señora Condés. Señor Martín de la Sierra. Señor Martín de la Sierra, cuando me refería a los 10.000 euros, me refería, por ejemplo, si no se habrán ido en esos 26.000 euros de los toros, si no se habrán ido los 50.000 de la ópera, en los 2 millones y medio que le hemos dado al Club Deportivo Leganés, a eso me refería. O sea, sé que no están presupuestados y que no está la partida para poder disponer de ella, pero quizás los hemos ido intercalando en otras partidas que sí que, en otras modificaciones que sí que se han llevado a cabo. Lo que está claro es que cuando son cosas que les interesan a ustedes, salen adelante. Cuando son cosas que les interesan a los vecinos y vecinas, en este caso de San Nicasio, desde luego para ustedes está bloqueado. Bien, pues para terminar este punto, quiero decir dos cosas. Primero, señor de Diego, lo que usted nos pide que yo sepa, ese tipo de información tan detallada de los programas, nunca se han dado. En las reuniones de las juntas, nunca, nunca se han dado. Lo que se han dado es esto. Y no lo digo yo, que llevo año y pico de concejal. No, no, lo dicen los técnicos. Ahora, si usted se inventa un procedimiento diferente, pues nada, no se preocupe usted, traeremos aquí a los técnicos los expedientes que vayan haciendo un resumen y aquí pasaremos el rato. Pagaremos las horas extraordinarias, evidentemente, etcétera, etcétera, y aburriremos a todo el mundo. No es eso, se lo digo. Estamos haciendo ni más ni menos que se ha venido haciendo siempre. No sé si alguien en el público me quiere corregir. Esta es la información que siempre se ha dado. Así hemos procedido. Ni más ni menos. Señor de Diego, no digo que lo que usted propone sea mejor ni peor. Simplemente digo que estamos haciendo lo que siempre se ha hecho. Bueno, será el problema, no se lo discuto. Será el problema, pero no es el problema del concejal, es lo que le quiero decir. Vale, bien. Bueno, desfachatez. Hablar de desfachatez aquí solamente lo puede hacer una persona cuando dice una cosa que no se adecua a la verdad. A la verdad. Admito todas las críticas, pero la mentira no. Y quien dice mentira es un mentiroso. No han sido 50.000 euros para la ópera Carmen, han sido 38.000. Y quien lo dice lo sabe tan bien como yo. También como yo. Han sido 38.000, no 50.000. ¿De acuerdo? Bien, pues pasando. Pues una vez debatido el tercer punto, pasamos al cuarto. Programación, información sobre la programación de actividades de la Junta de Distrito de San Nicasio hasta el 31 de octubre del 2016. Todos los señores concejales tienen la información. Y como no quiero tropezar dos veces en la misma piedra, sí voy a pasar a leerlo esta vez. ¿Eh? Sí, está claro. Está claro. Bien. Actividades desarrolladas en la Junta de Distrito San Nicasio hasta el 31 de octubre del 2016. En el mes de septiembre, el sábado 24 a las 6:30, tuvo lugar en el Monleón
organizado por la Casa de Andalucía, la Casa Regional de Andalucía, una actividad dedicada a la danza y música. El martes 27 a las 8 tendrá lugar en el Teatro Monleón. El Marqués de Leganés, organiza el AMPA del Marqués de Leganés, una actividad festival benéfico de danza. El viernes 30 a las 8:30 en el Monleón, la Asociación de Vecinos Leganés Centro organiza una actividad musical, Buscaba el Amanecer. Para el mes de octubre tenemos que el sábado a las 8 en el lugar de José Monleón organiza escena cómica MAD, una actividad representación atraco a las 3. El sábado 15 en el Monleón también, a cargo de la compañía Barco Pirata, una actividad de representación El Experimento. El viernes 21 a las 20 horas en el Teatro José Monleón organiza la compañía Mar Mayor Producciones, una actividad de representación 14 ríos pequeños. Y el viernes 28 a las 8 horas en el Monleón organiza la compañía Flamenco María Carrasco una actividad de representación Bailando a Lorca. Si alguien no se ha enterado de lo que he dicho, que esté tranquilo. Esta programación está recogida, gran parte de ella, en el programa de Aescena. Y la que no está recogida se dará suficiente información como para que todos los vecinos y vecinas de San Nicasio y de Leganés puedan asistir a ellas. Dentro de la programación de actividades de las asociaciones y entidades ciudadanas del distrito en las fiestas de San Nicasio de este año, tendremos, por parte de la Asociación Deportiva Cultural y Recreativa Lemans, en la Plaza de Somoto, sábado día 1 de octubre, varias actividades con diferentes horarios: carrera con cuerda, estampación de camisetas, campeonato de chinos, exhibición de chupetines, campeonato, etcétera, etcétera. Yo creo que leerlo sería torturarnos un poquito. Toda esta programación está recogida en el programa de fiestas. Yo creo que, si os parece, lo podemos dar por leído en esta ocasión, pero información no va a faltar. Como digo, está recogida toda en el programa de fiestas. Decir que en este programa, en este informe que hemos repartido, falta la programación de la Asociación de Vecinos de San Nicasio. Y esto ocurrió así porque cuando se hizo el informe todavía no se había entregado la información. Pero falta aquí, no falta en la programación oficial del programa, no falta, ahí está todo. Bien, no solamente viene en este informe las actividades de las diferentes entidades, porque también aparece la hermandad, evidentemente, como no podía ser menos, la hermandad de San Nicasio y la Asociación Cultural y Deportiva Motoclub Edelweiss. Bien, esto es lo que tenemos y lo que hemos presentado a los señores concejales, y no sé si estará por ahí colgado en algún otro sitio, además del programa. Por mi parte, creo que es suficiente. Si hiciese falta alguna información adicional, para eso estamos. Si os parece, abrimos un turno de intervenciones. ¿Quién más quiere intervenir? Señor Alonso, tiene la palabra. Sí, gracias de nuevo, señor presidente. Pues de nuevo, tener que decirle que le tengo que decir que nos ha contado usted el programa de cultura y el programa de festejos, pero de la Junta de Distrito no se ha colado, como ha dicho usted antes, ninguna actividad. Y si yo me equivoco, me gustaría que nos detallara a todos qué actividades de estas, en qué actividades colabora la Junta de Distrito y con qué cantidades. Usted ha dicho que es cierto que podemos ver el programa en el programa de escena, las actividades culturales, pero el programa de festejos no sabemos dónde está. Así que no tenemos información ni nosotros ni los vecinos. Tenemos luego una interpelación del Grupo Popular que nos gustaría que nos diera explicación de todo lo que se va a hacer en las fiestas. Me gustaría sugerirle, por último, que, como ya lo hemos hecho en alguna ocasión, que venga usted a los plenos con la lección aprendida, porque si lo que estaba hecho anteriormente
es mejorable, usted debería mejorarlo. Y si los concejales de este grupo o de cualquier otro le preguntan sobre cualquier cuestión de la Junta de Distrito, usted como presidente de la misma debería saberla. Gracias. Bueno, pues hay cosas que son mejorables y hay cosas que son convenientes. Me parece a mí que está bien. Yo creo que dar la información que se da es correcta, me parece a mí. Ahora bien, si queremos cargar de todos los mínimos detalles, pues también lo podemos hacer. Pero yo creo que no sería muy conveniente para los vecinos, ¿eh? A lo mejor tendríamos que consultar a los vecinos. ¿Y qué les parece y cómo hemos valorado, por ejemplo, a la Asociación de Vecinos de San Nicasio para no sé qué programa? ¿Qué hemos hecho? Y así estar media hora con un programa y otra media hora con otra entidad, etcétera, etcétera. Me parece que eso no sería muy conveniente. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Pero si los vecinos que están aquí presentes creen que es necesaria esa información, que se dé esa información en una reunión de un pleno, pues lo hacemos. Por mi parte no habrá ningún problema. Yo creo que no sería muy conveniente, porque al final todo cansa y todo aburre. Al final, ¿eh? Pero a lo mejor eso no. Y si estoy equivocado, pues nada, se hace así y se acabó. El próximo día traemos todos los expedientes y empezamos con ellos. Si creen que es así. Me dice usted que en qué colabora la asociación, la Junta de Distrito. Bueno, pues colabora evidentemente primero con el centro, que está aquí, está en el barrio. Segundo, con las subvenciones, que las da la Junta Municipal de Distrito. Tercero, con el apoyo que damos desde la Junta, el apoyo a todas las entidades, porque no todas las actividades salen tal cual se programan. A veces hay problemas, a veces hay imprevistos, y en eso estamos, en eso estamos. ¿Que organice actos directamente la Junta? Pues no, no. ¿Por qué? Porque creemos que el protagonismo en este caso lo deben tener quien lo tienen, que son los vecinos, que son las entidades. Ese es nuestro parecer. Nosotros no creemos conveniente en estas fiestas de San Nicasio, hacer una programación paralela a la que hacen los vecinos. Por lo tanto, cedemos ese protagonismo a ellos. Que, por ejemplo, vendrán las fiestas de Navidad y sí lo haremos, porque a lo mejor ellos no llegan a otras cosas, lo haremos. Pero en las fiestas de San Nicasio creemos que no, y por eso no organizamos directamente nosotros ninguna actividad. Bien. Si no hay... Señora Alonso, tiene la palabra. Sí, muy brevemente decir que creo sinceramente que usted no detalla lo que debe detallar y nos lee lo que no nos debe leer, o sea que no atina, no da una. Agradecer, como usted ha dicho, a las asociaciones, que finalmente son ellas las que realizan las fiestas de San Nicasio. Lo ha dicho usted, son la Asociación Lehmann, San Nicasio, la Asociación de Vecinos de San Nicasio, los Vinagres, la Hermandad de San Nicasio, que por eso se celebran las fiestas en honor a nuestro patrón, sí. Y el Motoclub, el Vals. Así que agradecerles a ellos su colaboración en las fiestas, porque parece que la Junta colabora más bien poco. Gracias. La Junta no, la Delegación de Festejos sí. Claro. Bien, pues si les parece a ustedes, pasamos al punto quinto, que consiste en la comparecencia por parte del Grupo Municipal Popular al director general de servicios sobre las actuaciones a llevar a cabo en el barrio de San Nicasio. ¿Dónde le podemos dejar un sitio para que... Javi, a ver. ¿Tú te lo vas a levantar tú? Allí. Pues tiene la palabra don Javier Márquez cuando usted. Ah, no. Expliquen ellos el motivo de la compra. Si no le pregunto, no va a poder. Quiero que explique el motivo, luego es. Perdón. Un turno cada uno. Perdón, es que no te había visto. Bien. Señor Javier Márquez, le damos la palabra al que solicita la comparecencia, inmediatamente después la toma usted. Señor De Diego, tiene la palabra. Muchas gracias. Quisiera empezar por lo que he dicho antes de reseña, que he mirado en la RAE y dice reseña, narración sucinta. O sea, sé breve, no hace falta extenderse mucho
pero cuando las cosas no se pueden mejorar, se reconoce, y cuando se pide que se mejoren, hay que intentar, por lo menos, mejorarlo. Y si lo que quiere hacer es consultar a los vecinos, si le parece bien ampliarlo o no ampliarlo esa información, ya de paso le podemos preguntar qué quieren hacer con Solagua, a ver si eso sí lo acepta o eso no lo acepta. Partiendo de la comparecencia, quiero agradecer que el señor Márquez esté aquí, aunque es su obligación, pero yo aún así se lo agradezco. Y voy a detallar sobre lo que quiero que me informe lo más detalladamente posible, dado que va a tener tiempo suficiente ahora y luego en el cierre sin tiempo. Quisiera que me contara qué pasa con el huerto urbano que se hizo en San Nicasio. El pasado año se instaló en San Nicasio un huerto urbano, una iniciativa que lo hizo la Asociación de Vecinos, una iniciativa que fue muy aplaudida, bien acogida, aunque en nuestra opinión y en opinión de otros vecinos, no tanto la ejecución. Es decir, la idea estaba muy bien, la ejecución creemos que fue un poco defectuosa. De hecho, esto lo compartieron muchos de ellos y todos estábamos de acuerdo en que se tenía que adecuar ese huerto urbano o cambiarlo, lo que fuera más beneficioso para los vecinos y con ese afán. Nosotros proponíamos que se hicieran huertos urbanos en el sentido que el Partido Popular hizo la pasada legislatura, que además fue muy bien acogido por los vecinos, pero no sabemos, que al final lo que sabemos es que ni una cosa ni la otra. Lo único que sabemos es que un día de agosto, vamos a decir con nocturnidad y alevosía, aunque fue de día, decidieron quitarlo sin avisar a nadie. Nos gustaría saber qué piensan hacer con este huerto urbano, si lo van a hacer, lo van a poner, lo van a quitar o cómo le van a dar solución a esta situación. El segundo punto es la cantera. Bueno, ya vemos lo que decíamos, es decir, la cantera se arregló gracias al apoyo del Partido Popular, para que vea el señor Martín de la Sierra que no todo el mundo está en contra de todo, que sí que apoyamos cosas. Le dijimos en su momento que apoyaríamos todas las reformas de las instalaciones deportivas y educativas, pero su labor de gobierno es ejecutarlas. Y eso es lo que nos está haciendo. Creemos que la labor está siendo muy deficiente y bueno, está claro que la cantera no va a estar en tiempo, la gente no va a poder empezar la liga en tiempo y lo que nos gustaría saber es cuál es el motivo del retraso y cómo piensan solucionarlo, porque damos por hecho que tienen visos de solucionarlo y también nos gustaría saber cuándo tienen prevista que se abra a nuestros vecinos esas instalaciones. El tercer punto es el Manuel Cadenas. Al igual que la instalación en la cantera, en Manuel Cadenas vemos, por las veces que hemos ido, que está abandonada. Pasamos por la obra, no se ven trabajadores ni dentro, en su interior ni fuera, y nos da la sensación de que está abandonada. Y quisiéramos saber si es así. Lo que está claro es que lleva retrasos y que quisiéramos saber cuál es el motivo de estos retrasos y cuándo se prevé su finalización. También nos gustaría saber si tienen previsto mejoras en los colegios del barrio, cuáles y cuándo. Otro punto que queríamos que nos contara es la parte de arriba de la vía del tren, del soterrado. Ya, pero yo me puedo acercar más, pero si hacen ruido, poco más puedo hacer. Otro aspecto que ha solicitado desde la Asociación de Vecinos de San Nicasio es esa adecuación del espacio. Se hacen muchas actividades allí y quieren seguir haciéndolo. ¿En qué sitio? ¿Lo puedes repetir? Sí, encima de la estación de tren, de la vía del tren, ese espacio lo que es el soterrado, se está utilizando por la Asociación de Vecinos. Hay pequeñas mejoras que se pueden hacer sin tener que hablar con Adif, como es el acceso desde la parte de San Nicasio a ese espacio. Y luego lo que piden tampoco son cosas muy complicadas, es decir, juegos infantiles, pintar en el suelo, porterías, todo tipo de juegos infantiles que les puede ayudar. Nos gustaría saber si va a acceder a esas solicitudes que le ha hecho la Asociación de Vecinos y si es así, ¿cuándo? Y por último, Solagua. Yo creo que no nos podemos ir de esta Junta de Distrito sin hablar de Solagua. ¿Qué piensan hacer con la piscina Solagua? Ya hemos escuchado al presidente de la Junta de Distrito que preguntemos a los vecinos. Yo creo que ahí no van a tener ningún problema. Todos los vecinos van a decir que quieren Solagua. Eso va a ser bastante fácil. Todos los grupos de la oposición estamos porque se haga Solagua. Pero no se está haciendo nada. Hace unos días la Asociación de Vecinos presentó 3.000 firmas pidiendo Solagua. Queremos saber qué piensan hacer, si es que piensan hacer algo. Aparte de intentar taparla en el momento que nos descuidemos. Y por último, si en alguna de estas no me puede contestar y prefiere contestarme, pues a la mejora de la limpieza, porque está el barrio bastante sucio, a la mejora de las aceras que están olvidadas, a qué piensan hacer con el recinto ferial, si va a haber nuevo colegio, cómo está el nuevo centro de salud, la estatua de la Plaza del Santo Niño,
Es decir, tiene mucho de qué hablar y espero que concrete algo. Muchas gracias. Señor Márquez Ortiz, tiene usted la palabra. Sí. Bueno, gracias. Buenas tardes. Gracias, presidente, concejales y vecinos y vecinas de Leganés. Yo voy a contar qué es lo que hemos hecho, voy a empezar contando qué es lo que hemos hecho y luego, en mi segunda intervención, hablaré de futuro. Voy a empezar contando lo que ustedes me preguntaban, qué había hecho, qué iba a hacer. Voy a empezar con la primera parte y en el que hemos hecho hasta ahora, le detallo. En vía pública hemos hecho las siguientes actuaciones. Mantenimiento, número de actuaciones desde el 1 del 5 del 15 hasta el 9 del 9 del 16. Pavimentación, 207, señalización, 135, movilización, 194 actuaciones, saneamiento, obra civil, 43, alumbrado público, obra civil, 12, red de riego, obra civil, 3, fuentes, 1, fuentes bebedero. Presupuesto certificado de las actuaciones desde el 1 del 5 hasta el 1 del 7. Pavimentación 76.656. Señalización 30.213. Mobiliario urbano 55.600. Saneamiento obra civil 22.686. Alumbrado público obra civil 1.696. Obra civil 6.060. Fuentes 2.405. Obras, acondicionamiento de la Plaza de los Ríos, 524.000 euros, 590. Acondicionamiento Plaza de San Nicasio, de Prisma, 275.982. Edificación, reforma y acondicionamiento del pabellón deportivo Manuel Cadenas, comienzo de la obra el 20 de enero del 2016, finalización prevista 20 de octubre del 2016, obra en curso. Además, estamos en este momento, hemos empezado con las obras, como usted bien sabe, y además aprovecho para agradecerle su colaboración en la puesta en funcionamiento, en la aprobación, en el apoyo a hacer los campos de fútbol de la cantera. Hemos empezado con esas obras, se ha demorado unos días, porque hemos tenido que ver en qué estado se encontraba el suelo, es decir, y eso es algo que ya estamos corrigiendo en la actualidad. Pero en principio en el horario estamos bien, los céspedes ya están aquí, está todo el material necesario y en la actualidad yo creo que podemos cumplir los plazos. Posiblemente entregaremos dos campos de fútbol, a no ser que haya retraso o encontremos alguna circunstancia que nos obligue a retrasar, pero en principio habrá dos campos en octubre y dos campos en noviembre. Y estará previsto para poder utilizarse. En cualquier caso, mientras tanto sí que hemos hecho alguna actuación. Por ejemplo, lo hemos mejorado, nos hemos puesto en contacto con la Concejalía de Deportes para facilitarle otros campos de fútbol que nos han pedido los clubes. Y además ha llegado un acuerdo con ellos y están utilizando campos de arena, es decir, como toda la vida se ha utilizado en este pueblo. Los hemos mejorado, los hemos acondicionado y en este momento se están utilizando. Sé que es una solución provisional, es decir, hasta que tengamos estos campos, pero son los plazos, son los tiempos. Y en cuanto al Manolo Cadenas, vuelvo a decir, es una obra en curso, es decir, sigue funcionando. Yo he hecho visita la semana pasada, está bien, va avanzando. Y ya he dicho cuándo está previsto la finalización de la obra. Además, hemos hecho un aparcamiento provisional en la zona del Manolo Cadenas, en una parcela municipal, que está funcionando bastante bien. Allí es verdad que tenemos un colapso con los días que teníamos competición en el Manolo Cadenas y además de eso, pues ahora con estando en segunda división el Club Deportivo Leganés, ya teníamos una saturación y una necesidad de espacio, aquello funcionaba ya y hoy está mejor. Entonces lo hemos acondicionado con pavimento tal y como viene en la norma y como establece el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio y las condiciones que marca la Dirección General. Además de eso, de hacer esa zona, puedo contar alguna actuación más, la parte medioambiental.
Como todos los años hemos vuelto a secar el vaso de agua de Valdegrullas, volveremos a llenarlo en breve porque saben ustedes que en estas zonas existe la leishmaniosis que provoca además muerte, como saben ustedes. Entonces es una norma de la Comunidad de Madrid, del Estado y del Ministerio de Sanidad nos ajustamos a la norma, desecamos los vasos de agua y en octubre, el mes de octubre, lo volveremos a llenar. En breve se va a empezar a llenar el vaso. Y luego pues hemos hecho una actuación importante, que es la plantación de 1000 árboles en el bosque Sigaos. Es una ronda norte, es una reforestación, porque hubo otros árboles en ese mismo lugar y hemos vuelto a la plantación. Tenemos en este momento 936 árboles, ha habido 64 están en mal estado, que se van a cambiar ahora en el próximo octubre. Se empezarán octubre, noviembre, empezarán. Y yo con esto acabo mi parte primera de intervención. Muchas gracias, señor Márquez Ortiz. Si os parece, vamos a abrir un turno de intervenciones. ¿Quién quiere intervenir? Sí, el último. ¿Dónde es? El señor Muga, la señora Conté, el señor Delgado, el señor Muga y el señor De Diego. Tiene la palabra el señor Delgado. Gracias, presidente. Sí, habrá que agradecer la presencia del director general de sostenibilidad y otras cuantas cosas más, pero bueno, efectivamente es su obligación. Lo que me ha quedado claro en su intervención, señor Márquez, es que usted no vive en San Nicasio. Eso no es ningún crimen, por supuesto, pero es que tampoco pasea usted por San Nicasio, ni sabe usted cuáles son los problemas de San Nicasio, ni sabe usted lo que está pasando en San Nicasio, ni siquiera en las instalaciones deportivas de las que usted está hablando. Casi empecemos por lo último. Dice que en el pabellón Manolo Cadenas está en curso y que la fecha de finalización de la obra es el 20 de octubre. Mire, eso usted no se lo cree, vamos, ni harto de vino, como dicen en mi pueblo. Y que esté en curso, ya me dirá usted, cuando llevan 2 meses esa obra parada, donde hay un señor simplemente dando vueltas, que debe ser que está preocupado de que no roben alguna grúa o algún material o no entren en la instalación, porque ahí lo que es hacer no se está haciendo absolutamente nada, señor Javier Márquez. Y nos gustaría, ya que usted está aquí presente, que nos aclare por qué y qué se nos está ocultando. Mire, la empresa que se encarga de hacer esa obra en Manuel Cadenas es la empresa Única. Única es una compañía que está implicada en uno de los mayores casos de corrupción que ahora mismo en este país, que es la operación Pokémon. Precisamente en Leganés, Única no fue la empresa que presentó la mejor oferta en Leganés. Hubo 2 empresas que presentaron una mejor oferta que Única en esta ciudad. Pero casualmente, a las 2 que presentaron mejores ofertas, se las consideró que tenían baja temeraria y que no la habían justificado. A día de hoy me gustaría que nos explicara, señor Márquez Ortiz, el vínculo personal que él tenga con algún responsable de Única, si es que lo tiene o no lo tiene, me gustaría que nos lo desmintiera, y si es Única la empresa que está llevando a cabo, bueno, si es de Única el obrero ese que está dando vueltas en la instalación o es de otra empresa, o si es conocedor la delegación de que Única no se iba a encargar o estaba moviendo papeles para no ser la que ella terminara esta obra. Usted no ha hablado de un problema muy serio en este barrio, que lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones en este pleno, es la existencia de ratas, la existencia de roedores en Leganés, pero en San Nicasio especialmente. Si solamente darse un paseo, hablar con los vecinos, deberían de ser ustedes conocedores de que aquí hay un problema serio al respecto. Sobre ello no se ha comentado absolutamente nada. Habla usted del pabellón, perdón, de la cantera y de los campos de césped de la cantera y nos dice hoy que para noviembre, para octubre 2, ya veremos cuáles son esos 2 para octubre y 2 para noviembre, que tampoco sabemos cuáles son esos 2, pero es evidente que corre en riesgo la liga y la competición local de fútbol. Eso no lo tenían ustedes previsto. Llevan ustedes, recuerdo, más de 15 meses al frente del gobierno y se ponen a última hora y a través de Insule, de la empresa municipal del suelo, y de un procedimiento muy opaco que no nos ha gustado nada y del que efectivamente no nos vamos a sumar, porque lo primero que vamos a pedir es que las cosas se hagan bien y conforme a ley,
y no nos vamos a engatusar por sus cantos de sirena, pues aparte de hacerlo mal, tarde y nunca, no va a empezar la liga local y dice que como se ha hecho toda la vida, ahora están trabajando los chavales o entrenando en campos de tierra. Claro, como toda la vida de hace 20 años, porque hace ya por lo menos 5 o 10 ya no se hace eso. Se supone que el progreso, eso que abandera el Partido Socialista, consiste en cada año mejorar con respecto al anterior. Pero si el progreso para ustedes es retrotraernos a hace 20 años, campos de tierra, jugar en los parques o en descampados, creo que ningún progreso están ustedes llevando a cabo desde el Partido Socialista. Nos ha comentado actuaciones que no ha detallado porque cuando dice 1000 actuaciones en vía pública, pues bueno, una es un bolardo, uno es una acera, bueno, una acera, una baldosa en una acera, es decir, cuestiones muy menores. Mi pregunta es, ¿se ha agotado ya el pliego de mantenimiento de vía pública? Es decir, el dinero que cada año se puede destinar a vía pública, al mantenimiento de vía pública, y de ese dinero que creemos que se ha agotado, ¿cuánto se ha destinado en San Nicasio? ¿Y en qué zona se ha destinado en San Nicasio? Tenemos serias dudas. Ha hablado usted también de la plantación de 1000 árboles aquí en el entorno de Solagua. Bueno, que ustedes hablen de Solagua y se les olvida hablar de la piscina Solagua, que esa ha sido una de sus principales actuaciones. Una de sus brillantes ideas ha sido la de llevar un camión con arena para enterrar a la piscina Solagua, que se nos olvidara el recuerdo de lo que un día fue la piscina más importante de este municipio, quizás de toda la zona sur, y que ustedes, el Partido Socialista y el que la acompaña, el señor de Izquierda Unida, se cargaron por un proyecto especulativo donde querían poner campos de golf y similares. Esa ha sido su mayor actuación en Solagua. Pero cuando habla de que han plantado 1000 árboles, falso. Han sido 800 que no han cumplido además los requisitos comprometidos por la propia empresa y encima lo pusieron en un gasoducto. Plantaron los árboles en un gasoducto en el cual, no sé, usted se le reirá, se ríe mucho. Cuando luego pasa una desgracia no nos reímos tanto. Pero plantaron ustedes un árbol en un gasoducto, vino madrileña de gas, ha abierto el expediente y a ver qué pasa con esta circunstancia. Porque es una cosa muy seria que para que el alcalde tenga un bosque en su casa hagan este tipo de barbaridades por su parte. Y le apunto otra cuestión que muchos vecinos de Leganés, y se lo habrán recordado seguramente desde la Asociación de Vecinos de San Nicasio. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la calle Río Nervión? La calle Río Nervión es una de las más abandonadas y el mantenimiento donde es más llamativo, porque hay una mitad de esa zona que está arreglada por los antiguos planes EO Estrena y la otra mitad parece que estamos en Siria o estamos en Beirut, porque se ha convertido en una zona que está abandonada por parte de las autoridades. Eso no ha querido usted hablar. No vamos a entrar en detalle de otras muchas calles. Los vecinos de Leganés son perfectamente conocedores de la situación. Y no estaría de más que usted hablara de cuánto se tardó en poner unas vallas o en cerrar, como quiera llamar usted, la escuela infantil Jeromín. Fue una reclamación de los padres el que se taparan las vallas para proteger su propia intimidad y tardaron meses en que ustedes atendieran ese requerimiento. Aquí pueden dar fe la comunidad educativa. Es decir, por lo tanto, hacen ustedes lo que no se les pide, lo que piden lo hacen mal o nunca y luego no dan respuestas a lo que se les reclama. Esa yo creo que es la actuación y el resumen de estos 15 meses de gobierno del Partido Socialista y Izquierda Unida, que de progreso y de progresista pues solo tienen el título, porque hemos ido para atrás. Nada más, gracias. Señora Condés, tiene la palabra. Buenas tardes de nuevo. El Manolo Cadenas lleva por lo menos un par de meses parado. No solo han sido unos días, lleva por lo menos un par de veces parados, en los que efectivamente solamente hay un operario o un guarda de la obra, porque desde luego operar opera poco en el S. La empresa que tiene adjudicada la obra, efectivamente, como ha comentado el señor Delgado, está inmersa en la trama Pokémon y nos da... si la obra se supone que tiene que estar entregada para el día 20 de octubre, me gustaría saber si ya han ido pensando en capturar esa obra para que no volvamos a tener una nueva biblioteca central en Leganés. Y nos gustaría por parte de nuestro grupo que se nos facilitaran los partes de trabajo diarios de la obra y el libro de visitas de los técnicos municipales a dicha obra. Nos gustaría ver efectivamente cómo esa obra lleva al menos 2 meses totalmente parada,
o mínima, o un trabajo mínimo, y facilitar el libro de visitas de los técnicos municipales para saber quiénes son los técnicos que van a visitar la obra. Por otro lado, el tema de la cantera. Sí, efectivamente, se les ha facilitado a los equipos de fútbol base instalaciones como son en Butarque y en Los Frailes, instalaciones de arena. Ese es el fútbol que, por un lado, estamos en primera y por otro lado al fútbol base lo tenemos totalmente abandonado. Pero es que ya no solamente es que sean campos de arena, que sí, que eran los que jugábamos todos nosotros, sino que ni siquiera han tenido el detalle de quitar de las instalaciones de Butarque todo lo que se va retirando de la vía pública, como son las farolas. Y recordemos que en esos campos van a jugar niños desde los 3 años. No tienen vestuarios ni acceso a los vestuarios. El acceso a Butarque es indigno para cualquier ciudadano o ciudadana de Leganés. Si sabían que la obra se iba a retrasar, lo mínimo que tendrían que haber hecho es acondicionar esos espacios para que los niños y niñas de Leganés, no solamente los jugadores de fútbol del Club Deportivo Leganés, que está en primera, tengan espacios bien. Porque si todos nos fijamos, la cantera la tenemos parada por un problema, no voy a poner en duda de que sea por un problema técnico de inspección del suelo, pero sin embargo, el anexo del estadio Butarque, desde el primer día, los jugadores de la filial del Leganés están jugando en un campo de hierba. Tienen ya vallado totalmente o prácticamente totalmente el alrededor del anexo. Es decir, no estamos tratando por igual a unos y a otros. Me gustaría también, aparte de lo que se ha señalado por parte de lo que es el Manolo Cadena, la cantera, el aparcamiento que se ha hecho al lado de la cantera, que ya podrían haberlo, o sea, al lado del Cadenas, que ya lo podían haber hecho totalmente mejor, bien señalizado, con entrada y salida en condiciones, que es una reivindicación de los vecinos y vecinas de San Nicasio desde hace años, y no es porque se acumularan muchos coches cuando vienen a jugar al Cadenas, eso lleva años pasando, sino que hasta que el Club Deportivo Leganés no ha ascendido a primera, no hemos tenido la suerte de que ese espacio se acondicionara en condiciones. Si no llega a subir, desde luego, el Lega primera, desde luego los vecinos tendríamos que seguir reivindicando ese espacio porque seguiría siendo un patatal para poder aparcar ahí. Porque no solamente es para eventos deportivos, sino que también los estudiantes que van a los institutos también dejan ahí sus coches. Me gustaría recordar también que se podían hacer, o sea, que hay otras reivindicaciones de los vecinos de San Nicasio, vecinos y vecinas de San Nicasio, como es la instalación de la basura subterránea en las calles peatonales de San Nicasio, igual que se ha hecho en el centro. Acondicionar, hacer un acondicionamiento en condiciones de la explanada del recinto ferial, no solamente por el peligro que supone cuando vienen los feriantes a montar los cacharritos de la feria, y que normalmente en San Nicasio siempre tenemos la buena o la mala suerte de que llueve y aquello se pone como un patatal, y además una vez acondicionado aquella zona podría servir para todos los vecinos y vecinas. La solagua, que es un tema ya repetitivo, no solamente en este pleno de la Junta de San Nicasio, sino en el pleno del Ayuntamiento de Leganés. Y el tema de la plataforma que hay sobre la vía, en la cual podría ser un espacio que podrían utilizar todos los vecinos y vecinas, pero también tiene que tener un acceso en condiciones para todos los vecinos. Es decir, hay que habilitar una rampa para poder subir ahí, porque no todos tenemos las mismas condiciones. Y yo creo que una de las cosas importantes es que cuando se vayan a acometer obras en San Nicasio, no reunamos previamente con las asociaciones de vecinos, con los colectivos que hay en San Nicasio, para ver cuáles son las necesidades y no lo que necesita tanto la parte del gobierno, sino lo que realmente necesitan los vecinos y vecinas. Gracias. Señor Muga, tiene la palabra. Muchas gracias. Pues en vista de,
de que los señores concejales han estado exponiendo las distintas deficiencias que encontramos en nuestro barrio, que ya se han repetido en varias ocasiones en este pleno. Con su permiso, señor presidente, me gustaría ceder mi palabra a los vecinos y a la familia de la Escuela Municipal Infantil Jeromín para que expresen su reivindicación. Señor Muga, tiene usted la palabra. El gobierno municipal adquirió varios compromisos con las familias. Solucionar los problemas derivados de la lentitud en la sustitución por baja jubilación de los educadores y educadoras. Estabilizar las plantillas a través de un proceso de oposición o la contratación de interinos en los centros de cara al inicio del curso que viene. Se nos hace saber la intención de generar plazas fijas. Señor Muga, perdóneme y le ruego que me escuche. La comparecencia es la que es y el motivo es el que es, no es otro. Le rogaría que se centrara en el motivo de la comparecencia. Muchas gracias. Pues entiendo que mi intervención iba dirigida a la mejora de la situación que tenemos en este barrio. La Escuela Infantil Jeromín está ubicada en el barrio de San Nicasio, tiene una serie de deficiencias graves, la cual los vecinos han venido a expresar aquí, y yo creo que los señores concejales y nosotros deberíamos escuchar. Esa era mi intención nada más. Entonces, bueno, pues como no se me deja continuar, pues no sé. Aquí dejo la palabra. Señor Muga, punto quinto. Solicitud de comparecencia por parte del Grupo Municipal Popular al director general de servicios sobre las actuaciones a llevar a cabo en el barrio de San Nicasio. Esta es la comparecencia, no es otra. No, ya terminaba. Bien. Gracias, señor Muga. Señor de Dios, tiene la palabra. Si me permite un segundo, luego tiene la parte de control, ruego de preguntas, ahí van a poder aprovechar y hacer todas las preguntas que consideren oportuno, a la cual no se puede negar el presidente de la Junta. Sí. En ruegos y preguntas podrán preguntar, pueden preguntar los vecinos, como siempre se ha permitido. Por escrito, no, por escrito. Bueno, debe ser que esta vez no lo va a permitir. Pero hombre, señor de Diego. En otros plenos de la Junta de Distrito se ha permitido a los vecinos en boche hacer preguntas y ruegos y se ha aceptado siempre. Si esta vez no lo quiere hacer, está en su derecho que pase. Para eso es el señor presidente. En otras ocasiones ha pasado y se ha permitido. Esta vez, pero depende del presidente de. Señor de Diego, tiene la palabra. Bueno, lo que está claro es que es necesaria la comparecencia, señor Márquez. No se preocupe. Que lo que decía, que yo creo que ha quedado clara que era necesaria esta comparecencia. Un pollo blanco. Y voy a detallar un poco lo que ha dicho. En cuanto a lo del cadenas para el 20 de octubre, no lo vamos a apuntar. Pero ya le digo que el 20 de octubre no estarán acabadas las obras, por muy bien que se pongan. Ya le digo que no van a estar. En cuanto a. Sobre todo porque aquí hay varios grupos que han dicho que han visto cuando van a un señor. Pues han tenido esa suerte. Nosotros hemos ido dos veces y no hemos visto ni siquiera a ese señor que dicen que está. Que no lo dudo. Pero vamos, nosotros no hemos visto a nadie, con lo cual dudamos mucho que el 20 de octubre esté. En cuanto a los clubes, vamos, a los campos de fútbol de la cantera, dice que dos en octubre y dos en noviembre, no era acordado, y dice que, bueno, yo creo que van tarde y van muy tarde, pero bueno, que le han dado una solución en Butarque y en Los Frailes. Y dice que juegan en campos de arena. A mí no me parece que vayamos mejorando, pero tampoco me parece una solución, si es temporal, tan grave. Pero sí me parece mucho más grave que no tengan ni siquiera vestuarios. Es decir, que jueguen en campos de arena está mal, pero se puede aceptar. Pero que no tengan vestuarios ya no es que esté mal, es que es grave. Y yo creo que esas soluciones lo tienen que hacer. Lo del aparcamiento provisional, pues bueno, pues si creen, consideran que está bien así, nosotros creemos que se podía mejorar, sobre todo señalización.
En cuanto a lo de Valdegrullas, los 1000 árboles y toda la retaída de datos que nos ha dado, no sé si era para ocultar otras cosas o no, pero nos podía hablar de la falta de limpieza que sufre el barrio, de que las aceras no se arreglan, que el recinto ferial está como está, que falta una estatua en el Santo Niño que no creo que sea tan complicado reponer, y luego no me ha dicho nada del huerto urbano. No sé qué va a hacer, si es que lo quiere hacer o lo quiere quitar como la solagua. Lo tapamos y así se lo olvidarán. Sí, lo han quitado, claro, sí, ya sé que lo han quitado, pero no sé si lo van a poner o no van a poner. De la vía del tren tampoco nos ha dicho absolutamente nada. No sé si lo quieren hacer las mejoras o no. Y por supuesto, Solagua, ¿piensan hacer algo con Solagua? Nada, muchas gracias. Gracias, señor Diego. Tiene la palabra el señor Márquez Ortiz para cerrar esta comparecencia. Bien, bueno, empiezo por el señor Delgado. Creo que va a haber alguna cuestión que vaya contando, digo, y que va a ser común a todas las preguntas que se han expresado desde los diferentes concejales. Mire, señor Delgado, ¿no se entera usted? No debería ser yo quien le dijera esto, pero se lo voy a decir. Usted no gobierna. O sea, no está en el gobierno. Usted no toma decisiones. En el gobierno hay un partido, un equipo, un partido más, PSOE, Izquierda Unida, y estamos haciendo un trabajo. A pesar de todas las dificultades que usted ponga y quiera poner en lo sucesivo. Pero entérese, no gobierna, ni va a gobernar. Negaba gobernar esta legislatura, ya se lo digo yo. Porque posiblemente si gobernara, a lo mejor estaría usted interesado en tener vínculos. Estaría usted interesado en tener vínculos personales con alguna empresa. Y a mí eso me preocupa. Se lo digo tal cual. Utilizo sus palabras, vínculo personal. A lo mejor usted estaría interesado. Y tendría vínculos personales. Yo no sé si podría ser así. No sé si usted estuviera gobernando, si eso ya sería. Yo le digo que este gobierno no lo está haciendo. Le digo que este director que le habla no lo hace, en absoluto. No tengo ningún vínculo personal con nadie. Y con esta empresa tampoco. Entonces, entérese. Uno, no gobierna. Dos, no va a gobernar esta legislatura. Y tres, cuídese usted si gobernara. Si tendría usted intereses personales, relaciones familiares o de amigos para intentar meter algún amiguete en alguna obra. Utilizo sus palabras, señor Delgado, utilizo sus palabras. Quiero empezar por ahí. Y a partir de ahí, sí, voy a hablar de Manolo Cadenas. Vamos a ver. Sí, lo digo yo, señor Delgado. Lo digo yo. Señor Delgado, y continúo, Manolo Cadenas en este momento estoy licitando obra, en este momento estoy firmando certificaciones, efectivamente, hasta el 40% de certificaciones llevo firmadas, y eso quiere decir que se está haciendo un trabajo, porque yo compruebo, voy con los técnicos y compruebo, y es así, entonces hasta ahora estoy firmando certificaciones, estoy comprobando... Te diría silencio, por favor. Para que el señor director se pueda expresar. El viernes de la semana pasada estuve haciendo una visita de obra y vi y comprobé cómo hay... Habían en ese momento 9 operarios, una jefa de obra, y estaban trabajando. Ya veremos si no llegan al 20, 9. En ese momento estaban 9 porque estaban poniendo un sistema de aire acondicionado, un sistema de tubería. Y estaban los técnicos que se encargan de hacer eso. Pero en cualquier caso, es decir, le digo que estoy certificando obra. Y si estoy certificando obra, no voy a incurrir en un delito. Le digo que certifico lo que veo, si no, no certifico. Entonces, no sé, le vuelvo a repetir que yo no tengo vínculo, que yo me dedico a firmar lo que veo y lo que no veo no lo firmo. Entonces, en este momento esa es la situación. Le contesto también, señora Mercedes, y le digo que yo no puedo
y también le contesto a usted directamente o directamente, yo no puedo eliminar a ninguna empresa de ningún concurso si no hay un juez que diga que lo debo hacer. En este momento no hay ningún juez que diga que yo no puedo contratar a la empresa única, ¿no? En este momento le puedo decir incluso que tengo la variedad de casos, es decir, como todas las ciudades de este país, ¿eh? Es decir, están todas las tramas en todas las ciudades concurriendo, licitando y llevando obra a cabo en todo este país. Es decir, pero están la trama púnica, la Pokémon, la Gürtel, pero ni un solo juez, ni un solo auto, ni un solo juez que diga que no pueden, uno, concursar, concurrir, licitar o ser adjudicatarios. Este es el caso de esta empresa. Si yo tuviera un documento de ese tipo, por supuesto que habría eliminado a esta empresa. En este momento no lo tengo, y como no lo tengo, no puedo eliminarles, porque si no, de alguna manera prevarico. Y me podría, porque la ley de contratos habla de libre concurrencia, como usted sabe, entonces no podría hacerlo. Por eso, es decir, yo hago lo que dice y me ajusto a la ley, hago lo que dice la ley y me ajusto a lo que dice la ley. Creo que ha quedado claro, estamos haciendo cadenas, sigue funcionando, el 20 de octubre debería de acabar la obra, y si no acaba la obra el 20 de octubre, pues tendremos, la administración deberá actuar contra la empresa. Pues en ese momento, en ese caso, lo haremos. En ese caso lo haré, es decir, lo que yo voy a seguir, lo que voy a hacer, lo que marca la ley, y en ese caso lo haré. Continúo. Roedores, pues mire, señor Delgado, es decir, como en este momento hemos tenido un verano muy, unas temperaturas muy altas, es decir, y es verdad, estamos utilizando un producto nuevo, y este producto nuevo pues provoca que los roedores salgan a la superficie a morir. Eso no es lo que está pasando en este momento. Pero en cualquier caso, cualquier por favor, guarde silencio, por favor, el público. Cualquier notificación que se hace, o sea, cualquier llamada a 010 es atendida el mismo día, esa misma mañana o esa misma tarde, y eso está pasando en la actualidad. Con lo cual, es posible que pueda ocurrir, pero sí ocurre, es decir, estamos actuando de manera inmediata, porque es un servicio permanente, estamos actuando de manera inmediata. De la cantera, efectivamente, los dos primeros campos, el 1 y 2, fútbol 11, estarán... Está previsto su finalización en el mes de octubre, 1 y 2, primero y segundo. Y los dos fútbol 7 se terminarán, está previsto que terminen en el mes de noviembre. Si hubiera alguna, por casualidad, hubiera algo que ocurriera, no sabíamos cómo estaba ese pavimento, no sabíamos si ocurriera cualquier cosa que provoque que tengamos que hacer alguna actuación inmediata, pero en este momento le digo, yo he visto las obras, he estado el viernes viendo las obras, el césped ya está ahí y empiezan a... Y en esta semana seguramente empiezan a tirar césped. O sea que esa es la realidad. Lo hacen en Sule, porque es en Sule el que tiene la propiedad de esa edificación, como la Plaza Mayor No, eso digo de verdad, sí. Efectivamente, no, lo hizo el Emsule. Y no ha... Por favor, no entre en debate entre ustedes. Y no se ha recepcionado la obra. Pero bueno, en cualquier caso, si es quien tiene que hacer la actuación, y por supuesto, es decir, usted se puede sumar o no, o el grupo Leganemos se puede sumar o no, pero nosotros lo hemos sacado adelante con el Partido Popular, y esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, usted no se ha apuntado, no se han apuntado al carro, pues bueno, es lo que hay. En cuanto al agua, le tengo que decir que sí, que efectivamente vamos a sacar en la previsión de futuro que decía el señor de Diego, vamos a sacar un concurso de redacción de proyectos, y en esa redacción de proyectos va a ir el proyecto Solagua, como quedamos, como hemos quedado cuando vimos peligroso y que había que enterrar aquel agujero, esa antigua piscina, pero por peligro de los transeúntes, de la gente que pasea por allí. Pero en cualquier caso, es decir, está previsto que vaya en la redacción de proyectos el proyecto Solagua.
gaseoducto de gaseoducto en el en el bosque Sigaus. No hay ningún gaseoducto. El único gaseoducto de esta ciudad pasa por la M50. Vale, vale. El único gaseoducto de esta ciudad pasa por la M50, posiblemente a tuberías como esto. Ese es el único gaseoducto que pasa por esta ciudad. Lo que pasa por ahí, y le digo más, es decir, si no lea usted o esté más pendiente, ahí hubo un plan de desarrollo, un plan parcial, una edificación, y ya había, porque se podía, ya había árboles. Los árboles están plantados, están bien plantados, y tenemos informes de todo el mundo que usted dice, el gas, que dice que no hay ningún problema y que pueden perfectamente convivir con tuberías, con pequeñas tuberías que pasan a 3 y 4 metros, que pueden convivir perfectamente. Tuberías por todo el pueblo pasan tuberías. Sí, sí, hombre, claro, señor Delgado, claro, pasan tuberías por todo el pueblo. Por favor, y del canal de Isabel II. ¿Podemos respetar al que está exponiendo? Del canal de Isabel II y de Verdola también pasan tuberías. En cuanto a Río Nervión, próximamente vamos a empezar con esa obra, con un asfaltado y con esa obra. Sí, sí, pero no porque lo diga usted, sino porque estaba previsto. Señora Condés, creo que le he contestado a... lo de Manolo Cadenas. En cuanto a la cantera, creo que también. En cuanto a la plataforma de Renfe. En cuanto a la plataforma de Renfe, tengo que decirle que efectivamente ya nos hemos puesto en contacto con Adif hace ya varios meses. Y estamos a la espera de que Adif nos dé consentimiento para poder actuar sobre ese pavimento. Tenemos prevista una idea que en un momento dado hablamos con incluso con la asociación de vecinos, y hablamos con ellos, y que vimos la posibilidad de poder hacer una zona recreativa, deportiva, sí, polivalente. Eso está previsto y está hablado con Adif. Estamos esperando que Adif nos dé consentimiento. Son los propietarios de la plataforma y son los que nos tienen que dar consentimiento. Yo no puedo hacer nada que ellos no sepan. En cuanto a las obras, lo del vestuario, es verdad que me preguntaba usted, ¿no? Eso es, ¿no? Me preguntaba. Las instalaciones que se le han acondicionado a los equipos de fútbol. Sí, a los equipos de fútbol. Eso es, efectivamente. Sí, 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 sí. En principio hemos, como ha sido algo rápido y provisional, se han arreglado los campos, como usted sabe. Y ahora lo que estamos viendo es la posibilidad de poder arreglar unos aseos que tenemos. Ahí hubo un acto vandálico, entonces bueno, pues se hicieron bastante destrozos y estamos viendo la posibilidad de hacer ahora un arreglo de esos dos vestuarios, ¿vale? Para cambio y tal. Aunque sí que hay un aseo que se utiliza, hay dos aseos que se utilizan en la instalación, pero vamos a acondicionar este también que está más próximo a los dos campos de fútbol. Lo he estado viendo yo la semana pasada, he estado viendo eso mismo. Señor De Diego, entiendo que a lo de Cadenas le he contestado, a lo de la cantera también le he contestado. En cuanto a la plataforma de Renfe, creo que le he contestado. Los huertos urbanos, le tengo que decir que efectivamente, que hemos tomado nota que efectivamente el proyecto Huertos Urbanos funciona, que en este momento hemos pedido apoyo, sabe usted que aquello se hizo con apoyo de la obra social de Caixa, y en este momento nos hemos sentado ya con Caixa, hemos estado viendo el poder hacer el segundo o el tercer huerto urbano, ya estamos en ello. En el momento actual, el huerto que funciona en la actualidad, sabe usted que finalizaba el plazo, era un plazo de 2 años, sabe usted que finalizaba ahora, y entonces estamos viendo en este momento, tiene que volver a pasar por un concurso que se hizo, las personas que participaron y tal, pero bueno, yo creo que no hay tanta demanda, pero en cualquier caso, aunque no haya tanta demanda, es decir, vamos a trasladar ese modelo, es decir, le digo, en dos nuevos huertos urbanos. O sea, sí, sí, vamos a continuar en ese sentido por ahí. Limpieza, en este momento, no, yo creo que el barrio no está ni más limpio ni más sucio que el resto de la ciudad. Yo creo que se ha notado, en todo caso, se ha notado una mejoría. Si ustedes
van a Madrid, miren que es un barrio sucio en Madrid, pero vamos, le aseguro que en este momento la ciudad de Leganés está bastante limpia, se lo aseguro que está bastante limpia. Es decir, yo me dedico cada tarde y cada fin de semana, a dar vueltas por esta ciudad y si detecto algún punto que no esté o no haya pasado o que haya habido un grupo de quien sea que ha dejado basura, pues si lo detecto en ese momento lo llamo al personal que trabaja de lunes a domingo, como usted sabe, y lo limpian y lo recogen. Eso está pasando, eso en ese momento se está haciendo así. En cuanto a Plaza de Santo Niño, yo en este sentido creo recordar cuando se hizo la plaza de San Nicasio, Prisma, sabe usted, yo tuve una reunión con la asociación de vecinos, allí hay una pieza, hay una obra escultórica, yo propuse que esa pieza escultórica fuera a Plaza de Santo Niño, con un pedestal. A mí, en principio, me dijeron que no y que se pensarían qué otra figura poner allí. Yo estoy dispuesto, hace unos días hablaba con un par de personas, miembros de la asociación de vecinos, y le dije que me dijeran qué pieza podemos poner allí. Me da igual poner la pieza que estaba o poner una nueva, yo no tengo ningún problema. O sea que se repondrá en cuanto nos pongamos de acuerdo con la asociación de vecinos y nos digan qué pieza, si la misma o cualquier otra. Pero existe una pieza que yo ya propuse que fuera allí, que está escondida en la plaza de San Nicasio. Yo propuse que fuera ese lugar, que fuera. Pero bueno, en cualquier caso, tampoco hay. Y ya por último, y para finalizar, decirle que sí, que efectivamente tenemos en las próximas inversiones, tenemos un plan de colegios en el programa de gobierno, de este gobierno, PSOE Izquierda Unida, hemos decidido invertir todo el dinero, las inversiones propias y las inversiones Prisma, por este orden, en colegios, escuelas infantiles, centros polideportivos, deportivos y por último centros culturales. Esta es nuestra hoja de ruta y así lo vamos a hacer. De hecho, sabrá usted, por ejemplo, que hemos sacado, estamos licitando en este momento una redacción de proyectos donde va un colegio ya, por ejemplo. Y en los próximos... Por favor, ¿pueden guardar silencio el público? Por favor, ¿pueden guardar silencio? En los próximos meses, cuando nos pongamos de acuerdo con el presupuesto, como saben ustedes, estamos viendo la posibilidad de poder llegar a un acuerdo de presupuestos. En los próximos meses, cuando nos pongamos de acuerdo con el presupuesto, también veremos que en las inversiones, destinar un dinero, una cantidad de dinero, que ya está, tenemos más o menos vista, para la redacción de proyectos de arreglo, reparación de centros educativos y centros polideportivos y centros culturales. En cualquier caso, yo creo que en poco tiempo, en un par de meses, vamos a notar una mejoría en los centros educativos. Saben ustedes que hemos sacado un contrato de mantenimiento de instalaciones y va a estar dedicado casi en exclusividad a centros educativos e instalaciones polideportivas. Entonces, bueno, pues eso en breve se va a poder empezar a notar cómo se empiezan a acondicionar determinadas instalaciones. Y en principio yo he acabado, presidente. Muchas gracias, señor Márquez Ortiz, y le agradezco de verdad el esfuerzo y la dedicación que ha tenido explicando a todos los vecinos exhaustivamente toda la programación y todos los proyectos que este equipo de gobierno tiene para el barrio de San Nicasio. Muchas gracias. Bien, pasamos al punto número sexto. Interpelación al concejal de Cultura y Festejos por parte del Grupo Municipal Popular sobre las próximas fiestas de San Nicasio. Tiene la palabra el señor de Diego. Muchas gracias. Como todos los años, en el mes de octubre, nuestro municipio celebra las fiestas patronales en honor de San Nicasio. Y a menos de un mes de celebrarse, le solicitamos al concejal delegado de Festejos y Cultura, que además es el presidente de la Junta de Distrito, que nos explique cuáles son los planes previstos por el equipo de gobierno para estas fiestas. Concretamente, le solicitamos información sobre la ubicación del escenario,
o escenarios si se van a poner varios, actividades de las peñas, actuaciones musicales, quién va a venir, las previstas, los festejos taurinos, el gasto previsto y novedades si hubiera. Lo que me queda claro, por lo que nos ha dicho antes, que pues van a seguir con lo mismo que hacíamos nosotros y con eso se van a conformar. Y si no, corríjame, y es que van a llevar novedades y seguramente nos alegremos todos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Diego. Pues sí, yo le explico con mucho gusto cuál es el trabajo que esta delegación de festejos ha hecho para confeccionar el programa de las fiestas de San Nicasio 2016. Me pregunta usted por la ubicación del escenario. El escenario va a estar en el mismo sitio, pero le vamos a dar una vuelta, le vamos a girar un poco, de tal manera que el escenario va a estar en la parte de arriba, mirando a las casetas. Ahí se va a colocar, evidentemente con la carpa. Ahí va a ser donde se va a colocar. Le quiero decir, antes que nada, dos cosas que yo creo que son importantes. Las fiestas van a empezar el día 8 de octubre, sábado, hasta el día 12. Ese es el periodo oficial de las fiestas de San Nicasio. En esos días, el Ayuntamiento de Leganés se compromete a dar cobertura de todo tipo y servicio de todo tipo, como es la electricidad. Pero a partir del día 12, es decir, el día 13, el Ayuntamiento de Leganés, el generador dejará de funcionar para dar servicio a las casetas. O sea que oficialmente terminan el día 12. Pero este año los feriantes han elegido el segundo fin de semana después, no antes como venían haciéndolo, porque como todos ustedes saben, los feriantes siempre han tenido dos fines de semana. Bueno, pues el segundo fin de semana va a ser hasta el día domingo 16. Aquellos feriantes o caseteros que quieran continuar las fiestas después del día 12, será bajo su capacidad económica. Es decir, tendrán que contratar, en este caso el generador y algún servicio más. Las ayudas del ayuntamiento terminan el día 12. El día 12, como digo. Otra cosa que creo que puede ser de su interés es que en estas fiestas vamos a contar con la colaboración de 18 entidades. 18 entidades que van a alegrarnos nuestro barrio y, por supuesto, Leganés, desde el día 30 de septiembre hasta el día 16 de octubre. A pesar de que las fiestas oficiales, como digo, constan de los 5 días tradicionales, este año el calendario ha venido así, 8 sábado hasta el día 12. No obstante, nuestras actividades, nuestras peñas, realizan sus propuestas y sus eventos y sus concursos desde el día 30, hasta el día 16. Las actividades de las peñas ya las conocen, creo que ustedes, porque las han recibido. De todos modos, si no es así, mañana o pasado, como muy tarde, las haremos oficiales. Estamos todavía pendientes de un pequeño fleco, que es el asunto taurino. Queremos que el día 13 se organice una actividad taurina en la cubierta, pero todavía no sabemos de qué tipo, porque la verdad es que últimamente se complica bastante contratar espectáculos taurinos. Pero lo haremos y lo programaremos. Me pregunta también por las actuaciones musicales. Las actuaciones musicales vienen a ser muy parecidas a las del próximo año. Tendremos Superdisco, tendremos la actuación de Mario Jefferson. Esto fue una demanda que de la gente joven, muy joven, que nos echaron en cara. Por favor, ¿me dejan continuar? ¿Me dejan continuar, por favor? Que nos dejaron
fue una demanda que nos hicieron la gente joven con respecto a otras fiestas. Actuarán las casas regionales, por supuesto. Actuará, tendremos el día de rock, en el que actuará No es pecado, Beethoven R y Topo. Y, por supuesto, tendremos música destinada a folk, como es La última experiencia y Toreros muertos. Para finalizar con un concierto de los Celtas Cortos. Nosotros creemos que con esta programación podemos hacer pasar un buen rato, unos buenos días felices, como merece las fiestas de San Nicasio para este año. Es verdad que a mí me hubiera gustado otro tipo de fiestas, pero también la capacidad económica es la que es y hay que ajustarse. Pero no obstante, creemos que desde la delegación se ha hecho un buen trabajo, que por supuesto debemos alabar. Bien, esto es por parte del Ayuntamiento y por parte de otras entidades que han querido colaborar en las fiestas de San Nicasio. Anunciamos que el día 30 en La Cubierta actuará Estopa. El día 8 de octubre, habrá una especie de campeonato de boxeo también en La Cubierta. Y el día 16, en La Cubierta actuará también Ana Gabriel. Con esto quiero decir que son actividades que se enmarcan dentro de la programación, porque los vecinos de Leganés tendrán descuentos para poder asistir a todos estos espectáculos. También hemos enmarcado en las fiestas de Leganés la celebración del mercado medieval, que se va a celebrar el segundo fin de semana, 14, 15 y 16. Decir que este año contaremos con dos días del niño, el día 10 de octubre y el día 13, dos días del niño. Y usted en su interpelación me pregunta por alguna novedad, si las hubiere. Pues sí, la hay. Este año en el recinto ferial, en las atracciones, vamos a contar con la presencia de la noria más alta de España. Creemos que va a hacer las delicias de todos y de todas. De todos y de todas. Y vamos a ser todos testigos de ello. Por mi parte, en esta primera intervención, nada más. Y tiene la palabra el señor de Diego. Muchas gracias, señor Martín de la Sierra. Sigo creyendo que usted confunde lo que es la Junta de Distrito, lo que es festejo, lo que es cultura y lo que es una empresa privada. Le ha faltado recordar que gracias a la fiesta de San Nicasio, el día 15 de octubre, el Leganés juega contra el Sevilla, que lo han traído ustedes. Es lo que le ha faltado decir. Está confundiendo unas cosas con otras. Nosotros hemos preguntado por la fiesta de San Nicasio, Estopa, el boxeo y Ana Gabriel. Me parece muy bien, pero está haciendo publicidad de una empresa privada. Con lo cual, no lo meta dentro de esto, porque no tiene ningún sentido. Le preguntaba por el gasto, que no me lo ha dicho. Quisiera saber cuánto se van a gastar. ¿Cuánto se van a gastar en ese asunto taurino que ha dicho usted del día 13? ¿Por qué se recorta a los feriantes la luz, si se va a ver tanto gasto en otras cosas? Y por lo demás, entiendo que no hay mucha mejora. Es decir, seguimos con lo de siempre, cosa que me parece bien, porque nosotros ya lo hacemos bien. Y de novedad, la noria más alta de España, yo creo que aquí los presentes, como yo, no es que nos parezca una gran novedad. De hecho, a mí no me va a haber visto ahí arriba. Pero vamos, si eso lo quiere vender como novedad, me parece muy bien. Reitero, confunde lo que es una empresa privada, como es La Cubierta, donde va Estopa, boxeo, Ana Gabriel, y quien vaya en estas fechas en otras, y si va a incluir esto, incluya que va a traer al Sevilla para que juegue contra el Leganés el día 15. Cosa que creo que ahí vuelve a confundir lo que es festejos, lo que es cultura y lo que es la Junta de Distrito de San Nicasio. Le reitero,
¿cuánto se va a gastar la Junta de Distrito de San Nicasio? ¿A qué se debe ese recorte? ¿Y cuánto va a costar el asunto taurino y quién lo va a pagar? Muchas gracias. Gracias a usted, señor De Diego. Bueno, no lo confundo. Lo que ocurre es que usted tiene poca idea de lo que es la delegación de festejos. Muy poquita idea. Aquellos que han tenido la experiencia de estar... Sí, mire, deben saber y lo saben... Y lo saben, y se lo debían de haber explicado, pero se lo explico yo. Usted sabe que, si no lo sabe, se lo digo, reitero, últimamente, pues en el mundo de los profesionales, uno de los requisitos que ponen es que no quieren actuar gratis. No quieren actuar gratis. Es así. Y Estopa es uno de ellos. No quieren actuar gratis. Queríamos traer a Estopa, lo han traído... Lo ha traído la empresa privada, los vecinos de Leganés se van a beneficiar con una entrada más barata, con una entrada más barata, y vamos a poder disfrutar de Estopa en Leganés. Esto es así, señor De Diego. No lo confundo. De todas maneras, no es una idea mía esta, es una idea de los técnicos que, al igual que las entidades, al igual que las entidades libremente organizan cuestiones que lo pagan ellos, pueden sacar algún beneficio en favor de no sé qué, igual que hemos puesto también en el programa, un festival de la Fundación FAD, que también lo hemos puesto, ¿por qué? Porque se organiza en Leganés, el Ayuntamiento de Leganés también desde la delegación apoya, tampoco tiene que ver directamente según usted con las fiestas, pero se enmarca precisamente en estos días. Quiero decir con esto que todo lo que se haga en Leganés y donde el Ayuntamiento de Leganés esté presente, se tiene que poner, claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No lo veo nada mal. Me dice usted que la empresa privada, ya se lo estoy explicando, el gasto taurino, como bien sabe usted, esto es un compromiso de la empresa. La empresa está obligada a hacer, organizar un evento taurino. En el pliego de condiciones no se especifica qué. Otro de los grandes errores que cometimos o que cometieron los que nos precedieron. No se especifica qué. Pero tienen que hacer algo. Y lo que no sabemos a día de hoy todavía es qué. Porque tienen dificultades. No saben si va a ser una corrida de toros, no saben si va a ser recortes, en fin. Pero algo taurino tiene que hacerlo. Y me dice usted, el gasto taurino para el Ayuntamiento de Leganés va a ser cero. Va a ser cero, pero vamos, un cero grande, cero. Y me dice usted, ¿qué gasto tiene la delegación? Que es lo que a usted le, bueno, pues más o menos, le iba a decir, le importa, pero bueno, me entiendo que esté preocupado. Pues mire, son 58.026,73 euros. Ese va a ser nuestro gasto de este año. 58.026,73 céntimos. Ese va a ser. Y por mi parte, nada más. Si... No sé. Está todo contestado. Bien. Perfecto. Vale. Pues entonces, dando por concluido el punto sexto, pasamos al punto séptimo de urgencias, que no se ha recogido en tiempo y forma ninguna. Ninguna se ha recogido. Ninguna. Según me informa el señor secretario, ninguna. Las urgencias se tienen que presentar antes de que comience el pleno, no durante el pleno, es antes. Y antes de... cuando hemos comenzado el pleno, el señor secretario da testigo y da fe y da testimonio de que no teníamos ninguna urgencia. Por lo tanto, pasamos... Pero... Hay una normativa por la cual el PP no puede meter una adición. No se puede. Si no hay ninguna materia presentada en el punto 7, el punto 7 no se debate, puesto que no hay nada presentado. Y sobre nada presentado no se puede. Por favor, me dejan terminar. El punto 7 está vacío, no hay nada. Por lo tanto, no podemos hablar del punto 7.
Pasamos al punto. El señor secretario me informa que las... Por favor, ¿me dejan continuar o levantamos la sesión? Bueno. Por favor, ¿me dejan continuar o levantamos la sesión por segunda vez? Pues se levanta la sesión. Muchas gracias.